Que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas. Buenos días, donde llegan las ondas hercianas y la plataforma digital de Sierra FM en los 91.9, Sierra919.com y Tunín. Ahí estarán escuchando de 8 a 9 de la mañana Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que también se retransmite por Caribe Mix, la estación digital de Alantao, por su canal de YouTube y Tunín Radio. Hoy, mitad de semana, miércoles 23 de noviembre 2022, faltan 38 días para finalizar el año. El santoral de la Iglesia Católica, Santos Calumbrano y Clemente, Día del Niño, Día Internacional de la Palabra, Día Internacional del Asesor de Imagen, Día Mundial del Café Expreso o Café Express. Un día como hoy del año 1944 es creada mediante la ley 747 en la provincia de Baní. 7 días después se cambió el nombre a José Trujillo Valdés, padre del dictador, siendo esta la que hoy se conoce como Peravia, cuya capital fue y es el municipio Baní. Un día como hoy del año 1973, un grupo de dirigentes nacionales del PRD, encabezado por su presidente, el profesor Juan Bosch, anuncia su renuncia de esa organización, alegando que había cumplido su misión histórica. Un día como hoy del año 1978, el presidente Antonio Guzmán, mediante el decreto 426-78, crea el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, y designa a su esposa, doña René Clan, como su presidenta. Un día como hoy del año 1973, fallece el poeta chileno Pablo Neruda. Pinceladas deportivas, los juegos de ayer en el béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Los Gigantes y Licey dividieron honores en una doble cartelera. El primer juego, 6-5, se llevaron los Gigantes a los Tigres, mientras que en el segundo ganaron los Tigres, también en este caso por la mínima, 5-4. En extra inning, los Toros allá en el Corral, en la Romana, Francisco Michel, se llevaron 2-1 a las Estrellas Orientales. Y las Águilas en el Valle de la Muerte le ganaron a los pobrecitos Leones del Escogido 7-3. Luego de los juegos de ayer, las posiciones son las siguientes: las Águilas dominando con 23 ganados, 10 perdidos. En segundo lugar, a medio juego, los Tigres del Licey, 21-9. En la tercera posición, jugando para 500, 16-16. Los Gigantes a 6 del primero. La cuarta importante posición, los Toros del Este, 14-17 a 7.5, muy despegado ya de las Águilas. En quinto, las Estrellas de Oriente, Estrellas Orientales con 11-20 a 10.5. Y en el frío de Tartalado oscuro se encuentra muriéndose de fraco allá el León de la Selva, los Leones, con solamente 9 ganados, 22 perdidos, a 12 juegos y medio de la primera posición. Buenos días, bienvenido a nuestro productor, a Rafael de Mesa. Buenos días, Rafael. Bien, buenos días, amigos, oyentes, amigos de toda la sierra, del país, del resto del mundo, que a partir de este momento entran en sintonía con nosotros en esta jornada diaria de comunicación, utilizando como medio principal esta estación Sierra 91.9, toda su plataforma digital, agradeciendo siempre la retransmisión de nuestros contenidos
los cuales usted encuentra en detalles, tanto en matense.net como en Caribe Meets. De manera que gracias y aquí estamos en la mañana de este miércoles 23 de noviembre 2022. La Asociación de Comerciantes de la Sierra, ASOCO Sierra, que probablemente mucha gente no la sienta mucho en la población, quizás no tiene ese gran accionar o contacto constante, aunque lo tienen en sus respectivos negocios con sus clientes, con sus relacionados, con sus suplidores, pero según la información que tenemos, esta asociación trabaja, se reúne, hace sus reuniones y encuentros habituales, y precisamente dentro de esas actividades ellos proyectan para el día 9 una cena navideña, la cual van a realizar no solo para con sus miembros, sino que con sus asociados, sino que será una fiesta navideña abierta, digamos una actividad profundos, una cena con música, con rifas, y ya los boletos se están vendiendo a 500 pesos. Esta actividad va a ser el día 9 de diciembre en Iguabar a las 8:30 de la noche. Entonces, a todos los interesados pueden pasar a comprar su boleto por variedades de Mickey, ahí en la Mella, en su nuevo local. Esta es la tradicional fiesta navideña de la Asociación de Comerciantes de la Sierra Incorporada. Fiesta navideña, Iguabar, a las 8:30 de la noche, el 9 de diciembre 2022. El precio, 500 pesos. Entonces, ¿qué será más difícil? ¿Organizar un proceso electoral como estamos acostumbrados cada 4 años, ahora con las elecciones municipales primero y luego las elecciones presidenciales? Y no tengo conocimiento, porque si uno no lo ha leído o no lo ha estudiado, o alguien lo ha escrito para uno poder leerlo, en un proceso electoral nunca se escucha decir: necesitamos un día más para poder completar votaciones en tal lugar o tal provincia o tal municipio o en una comunidad lejana de la sierra. Siempre la Junta Central Electoral pone inclusive, establece hora para la emisión de un primer boletín, y eso pone la gente en expectativas y a buscar diferentes medios para informarse. Las elecciones nada más necesitan un día y varios días antes para la preparación y envío de materiales a los diferentes centros de votación. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo. Tienen
varios años anteriores, previos a la realización de esas elecciones, y por supuesto ya no estamos en la época en que se robaban las urnas, en que había que buscar un camión para llevar las urnas de las comunidades y a la capital, para entonces en la capital comenzar a contar. Ahora eso prácticamente de manera automática, eso no falla. Con el censo debió ocurrir lo mismo, porque tampoco se ha visto el ánimo y el interés por parte de la población. O sea, no ha habido por parte de la población un interés marcado sobre algo que no se le puede quitar sus méritos. Porque, señores, el mundo trabaja con estadísticas. El mundo trabaja con estadísticas. Y lo más importante para eso es que hasta para las propias inversiones públicas, para la educación, para la salud, para todos los renglones que rigen la vida de un país, un censo de población y vivienda es determinante, determinante. Porque de lo contrario, usted va a permanecer dando datos e informaciones incorrectas sobre su país. Además de eso, ni siquiera las instituciones las van a tener esas estadísticas. Un censo no se hace todos los años. No se hace todos los años. Parámetro está entre 10 años, 10 años, cada 10 años. En cada 10 años crece la población, crecen las enfermedades, se puede hacer notorio qué tanto se ha avanzado en determinadas enfermedades o situaciones, cómo está el plan, cómo está lo habitacional de su país, qué cantidad de personas usted, todo eso es importante. Pero este tiempo hubo para la preparación de un censo, primero, donde se le creara la debida conciencia a la población, y segundo, que los que iban a trabajar en ese censo estuviesen debidamente preparados, porque ya no es con un papel, no es con un formulario, no es con un lápiz o un lapicero, y cuando eso todo salía bien y el censo realmente se validaba, se daba como datos e informaciones con toda seguridad. Hoy tenemos, en la época digital, tenemos la facilidad de adquisición de esos equipos, como lo hace la Junta Central Electoral, como lo hace la misma Oficina Nacional de Estadística, pero al parecer eso ha confrontado problemas. De ahí que el censo debió terminar en el día de hoy. Debió terminar el censo. No, el censo va a terminar el día 30. El censo pidieron unos cuantos días más, ahora adicionales a la fecha establecida, y va a terminar el día 30. Me imagino que para completar datos e informaciones que en algunos casos se han suministrado datos y, donde, porque no han estado todos los miembros de la familia, no van a estar. Por eso uno pensaba fundamentalmente en los días viernes y sábado, es cuando la gente está más cerca de la casa, pero los días de trabajo no va a encontrar nunca a todos los miembros de la casa a la misma hora. Rafael, dice Víctor Romero, quien es el director del censo, que debido a factores de contratiempo climático, yo en algunos no creo eso. No creo en eso. Puede ser que ha llovido en algunos municipios, pero ahí no está el problema. Si el
si el censo se hubiese realizado varios días después de Fiona, que se pegaron unos aguaceros, sí, unos aguaceros que no tenían nada que ver, sí, con ese fenómeno natural, sobre todo en esta zona, quizás se pudiera hablar de la excusa de la lluvia, pero no. Por lo que uno ha visto, se tuvo que llevar hasta el día 30, por lo que se decía desde un principio, desde antes de comenzar. La informalidad muchas veces, lo mismo problema con los empadronadores. Inclusive, fíjate que aquí, en el caso de aquí, y si uno dice aquí, puede hablar de la sierra. No, como ustedes dicen, el espejo del país. Entonces, exacto. ¿Quién habló del censo? Nadie habló, no apareció ninguna institución que hablara del censo. Desde un comentario que usted hizo aquí un día, que faltaban meses, que decía, hay problemas con el censo, los organizadores, con las municipalidades de los municipios, que fue verdad. Que bueno, por lo menos los síndicos de la sierra han estado ausentes. No, sí. Ahí comenzaron los problemas. Todavía en el día de ayer, a un día de la fecha pautada para finalizar, habían grupos de empadronadores que acudieron a la sede para reclamar pago viático. Todo eso se deriva ahí. Y escuchaba una persona ayer en Santo Domingo que dijo, no, en mi casa fueron, pero el perfil del que estaba, yo no le iba a dar mi dato, que es otra cosa también que debieron tomar en cuenta. A mí todavía no han visitado. Yo espero que el que vaya y me visite, yo le tenga confianza para darle algunos datos. Y le voy a decir, se supone que un empadronador está debidamente calificado. O sea, se supone que le han dado algún tipo de entrenamiento. Pero hay datos e informaciones que solo las dominan los cabezas de las casas, entiéndase, el padre o la madre. Cada vez tenemos menos gente en la casa, cada vez tenemos menos gente. Entonces, es difícil que usted encuentre hasta un menor y entonces lo encuesten y el menor no pueda suministrar las informaciones. Ese asunto de fecha de nacimiento son cuestiones que usted no tiene a mano a cada momento. Voy a tomar conciencia, por eso que tú dices, cuando salga de aquí, usted me pregunta por la fecha de nacimiento, el mes y el año de los dos hijos míos, ahora mismo, yo no tengo datos. Y yo soy el que estoy en la casa. Sí, pero eso le ocurre a cualquiera. Sí, entonces. Así de simple. Pero hay gente que usted le pregunta por el número de cédula y dice, déjame ver que lo tengo apuntado allí. Sí. O el número de teléfono. Sí. Y a la hora de la verdad se lo olvida uno todo. Entonces, es así. Mire, en el caso de, eso uno lo sabía, en el caso de las situaciones de Santo Domingo, la prohibición de bebidas alcohólicas, lo habíamos dicho que eso se iba a caer, porque si usted busca los hechos de sangre ocurridos en esa zona de Santo Domingo Oeste, en esos lugares que estaban siendo sacrificados, no mataron a nadie. Ahí no se produjeron muertes, pero eran los grandes sacrificados, pagando locales, pagando energía eléctrica, con empleados atacándolo por trabajar, porque ya viene diciembre. Entonces, echaron para atrás, el Ministerio de Interior y Policía dio marcha atrás a esta prohibición de ventas de bebidas alcohólicas después de la medianoche
en la provincia de Santo Domingo. Así lo había dispuesto el día 7 de este mes el Ministerio de Interior y Policía. A propósito de delincuencia y esa cosa, ayer aparentemente el gobierno, su equipo de imagen, comenzó una campaña, que tienen todo el derecho, pero debe serlo con la verdad. Ellos dicen que la mayoría de informaciones que salen de delincuencia y esa cosa son falsas. O sea, pueden aparecer dos o tres falsas, pero cada vez que presentan un muerto, comprueba que matan dos. Miren un ejemplo. Dice, más de 28 mil casos de robo fueron transmitidos por la Fiscalía del país en los primeros 10 meses del año 2022. Y eso no es mentira. Y los cinco, seis, creo que siete, en menos de 72 horas, la semana antepasada en Santiago, eso es falso. Claro. Todo eso es falso. Puede salir una información falsa, pero no vengan a esconder eso, ¿no? Pues mira, la Fiscalía oficialmente una información, más de 28 mil casos de robo en los primeros 10 meses. Mire, hablando de estadísticas, mire cómo van estas estadísticas. 10 de 25 reportados como desaparecidos este año han sido encontrados muertos. Eso no he inventado nada. Entonces, la memoria digital está ahí. Buenos días. Buenos días, Luis, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Mira, está pasando información. Sí. Es que avisarle al sector de Ojos de Agua y Paraíso y la avenida, todo. Sí. Que hoy no hay misa en Ojos de Agua, va a ser donde Julio Alberto. Sí. Porque van a ser compartir de la familia. Sí. Y lo vamos a ir ahí, va a ser. Okay. A las 6:30. A las 6:30. Sí. Ok. Eso ahí. Ok, gracias. La casa de Julio Alberto y María. Ok. Vamos al primer bloque, Rafael, y retornamos. Si tú quieres noticia, información y mucho más, ponte pronto. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Porque noviembre es mes de la familia. Te invitamos a la conferencia titulada Familias fuertes y saludables en un mundo enfermo, a cargo del reconocido psicólogo Osiris Franco. Sábado 26 de noviembre, lugar Patio Cultural San José, hora 8 de la noche. Asiste y contribuye con el fortalecimiento de tu familia. Invitan Iglesia Fuente de Salvación y Psicofami. Bendecido Señor, las familias, amén. Problema, doctora Debord. Tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debord, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de medicina general, diabetes, nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debord, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicado? En el mismo lugar de siempre, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debord, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor!
Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8922. Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Ventas J. Rodríguez. Vende solares ubicados en Paralimón, San José de las Matas. Urbanización Norte de Sajoma. Solares desde 400 metros cuadrados en adelante. Con financiamiento disponible a través de la Cooperativa San José. Toda inversión inteligente es una inversión de valor. Invierte con nosotros en Urbanización Norte de Sajoma. Para más información, contáctanos al 829-740-3421 y al 829-218-2084. Importadora Hermanos Checo, nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo, cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en Monción con el teléfono 809-579-0640. En el Distrito Municipal El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia, 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix Zarzuela, esquina Mella, 809-578-8959, 809-578-8958, y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida, que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Rente Car te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oyes, porque en JM puede montarle cuatro gomas nuevas o usadas, lubricantes, frenos, accesorios, lavado de autos, alquiler de vehículos. Ay sí, réntate un vehículo de calidad y barato en JM Rente Car, para que la gente te vea de reojo como si te hubiera sacado el loto. JM Automotriz Rente Car, en la Avenida Santiago número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JM Centro Automotriz Rente Car. Esta compañía es tan fuerte que tiene sucursales hasta Nueva York. Porque ahorrando, cooperas contigo mismo. Ven a Cooperativa San José y participa del sorteo. Ahorras más, ganas más. Por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta de ahorros hasta el 31 de enero de 2023, generas la oportunidad de ganar uno de los premios quincenales en efectivo que tenemos para ti. Para más detalles, consulta las bases en www.copsanjose.com.do. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y estado jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros. Cuarto Creciente Inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. En Pueblo Nuevo, Sajoma, está la banca deportiva más completa de todo el pedazo. Pueblo Epor, donde vendemos todo
los juegos deportivos, Lotería Nacional y hasta recarga de toda la compañía telefónica. Y la bonita, que la jugada la vendemos al gusto del cliente. Si la quieres ruling o super rulay, lo ponche, o si quieres voltear la jugada, y en los gallos por igual, te vendemos la jugada de pelea de gallo a más, a menos, de tabla, la pelea más rápida o como tú la quieras. Porque es que en Pueblo Por complacemos los clientes, En Pueblo Nuevo, Sajoma. Pueblo Por, en el 809-578-8811. Pueblo Por, la banca del pueblo. Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Por Sierra 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del Cibao. Retornamos con Expresión Libre, los saluditos tempranito en Expresión Libre. Vamos a saludar a Gisela Antonia Jaques, a Luis Peralta, buenos días Luis, a Richard Morel en Pedregal, al profesor Esteves, José Francisco Esteves Ramírez, buenos días. Está saludando a Fongo, a Osiris Rodríguez en Italia, en Milán, también a Arison Cabral, a Lidia María Esteves, a Mercedes García, vamos a saludar a Wilda también allá en Italia, la comadre. Saludos a Rafael Brito, feliz miércoles, Lucía Peña en New York, a Juan Jaques, al Negro Cruz en los Three Brothers, también al Mello, a Arison de Mesa, aquí al comandante Che, a su hijo ahí en la esquina de la Duarte, a Elvi Fran, a Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte, a Luis en el colmadito ahí de la Mercedes Batista ahí en la esquina. Saludo para todo ello. Vamos, mire, vamos a continuar con algunos datos de la delincuencia de este país, para que ustedes vean que no, que miren, más de 3 robos por hora en la República Dominicana. Este informe de las fiscalías de todo el país, publicado en un medio de comunicación, indica que los primeros 10 meses del año fueron denunciados en el sistema 28.000 robos, y ese número significa 20% de todos los delitos reportados, que fue de 135.000. ¿Escucharon? 135.000. Puesto en número más cercano, se puede hablar de 2.800 robos al mes. Eso sí, los que van y reportan, la mayoría de la gente, al no tener esperanza, ni se acercan a decir que les robaron. Andan en encuesta por ahí que indica que la delincuencia común es la principal preocupación de los dominicanos, y que el 44% la define como el problema fundamental de la sociedad en la actualidad. Entonces, ese 44% duplica con creces la preocupación por los precios, el desempleo y la economía. Si uno sigue buscando esa encuesta, uno no, ¿verdad? A mí no me gusta a veces darle mucho crédito a las encuestas, porque eso depende de quién la pague. Porque también, si usted sale a los colmados, te va a encontrar la gente que dice esas cosas. Vamos a escuchar esta llamada aquí en Expresión Libre, el programa producido por Rafael de Mesa. Buenos días. Buen día, Macuili, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el placer? Buenos días. Oye, Neno, de Rincón de Piedra. Neno, dígame, Neno.
Yo quiero hacer una denuncia de algo que está sucediendo. Si es que en San José de las Matas no hay autoridad. Diga, ¿qué está sucediendo, Neno? La gente del SECOM. SECOM. Se han dedicado, son gente de combustible. Sí. Se han dedicado a los montones y esos sitios, a quitarle los galoncitos de gasolina que lleva la gente. Tú sabes cómo una gente de los de Mata Grande, de Rincón de Piedra, de Carrizal, puede venir a echar dos botellas de gasolina a Pedregal. Ajá. Y toda la vida se ha vendido gasolina en botella. Sí. Por ejemplo, yo soy un ganadero, yo compro mi gasolina en garrafón para la máquina de ordeñar, para picar la hierba, y ellos se la están quitando a la gente. ¿Y qué dicen ellos? Llevando la gasolina. Cuando le incauta, ¿qué dicen ellos? Yo hablé con la policía de los montones, me dice que no, que yo no tiene que ver con eso, son la gente de ese cono, que una orden, incautar todas las gasolinas que pase por ahí. Pero entonces, mira, yo llevo un garrafón ahorita y el que me agarra a mí tiene que matarme para quitármela. Porque qué abuso es ese. Que una autoridad en San José de las Matas es para que abusen. ¿Hasta dónde quieren llevarme a esta gente? No pueden decir que es por el contrabando hacia Haití, porque de San José de las Matas nadie va a coger con un galón de gasolina para la jabón. No, es gasolina que llevan para el Rincón de Piedra, sí, para Carrizal, para Mata Grande. Tú, imagínate cómo una gente de Carrizal puede venir de Mata Grande que tiene un motorcito echado de gasolina para el galón. No, jamás. Entonces es un abuso que ustedes me denuncien eso, por ahí a ver de dónde viene eso, porque es abusando que están yo cargo gasolina semanal, llevo un garrafón de gasolina para mi uso. Neno, ¿cómo se llama la institución que está por el medio? ¿Cuál fue el que él mencionó? Eso es el SECOM. ¿SECOM? ¿O CEFRON? ¿O el CEFRON? No, SECOM, eso es algo que controla los combustibles, no sé. La venta ilegal de combustible, pero que no es venta ilegal, porque el que vende la gasolina en el campo se supone que la compra en la bomba, no es ilegal. Oye, en el campo tienen una planta eléctrica, a veces tienen varios motocicletas en la casa. En mi casa hay 5 motores. Ah, ya tú ves, mira el ejemplo ahí. Sí. Entonces hasta eso. Y tengo una máquina de ordeñar que gasta un galón diario, y tengo una máquina de picar hierba que gasta otro galón diario. Bueno. Entonces, ¿cómo yo hago para usarla? Si la quitan en el camino. Ahí está la advertencia, ¿verdad? Claro. Si hay alguna institución o esa institución tiene algún representante aquí que dé algún tipo de respuesta a la inquietud. Yo creo que la autoridad, la alcaldía, no sé, la fiscalía, no sé quién, esa no se la mata, debe investigar por qué se está haciendo eso. Anda al par, cara. En ningún otro lado están haciendo, solamente en la sierra. Otra Iván 2. O van 10. Bueno, ya te sabes. Ok, gracias por la llamada. Muy bien. Neno, de la zona de Rincón de Piedra. Neno es un líder. Un guerrero. Entonces, es lo que dice, que llevan su galoncito de gasolina para uso de los motores y se lo están quitando en el camino. Mire, Luis Bautista, un día de esto, un cuadro importante del Partido de la Liberación Dominicana aquí se estará juramentando en la Fuerza del Pueblo. Sí, e inclusive en un proceso electoral tuvo en sus manos la candidatura a regidor por ese partido, pero al producirse la estampida por el caso de Julio César Valentín, sí, que veo ahí inclusive hasta unos... Están colocando unos afiches digitales de Julio César Valentín con el logo del Partido Revolucionario Moderno. Lo que se dice en los últimos días, o en las últimas horas, es que ya el PRM tiene la candidatura a síndico, la sindicatura comprometida con él. Es lo que se dice, Rubén. Lo que se dice. Sí, sí, sí. Que sería entonces en Santiago un pleito de, de otros aspirantes por el Partido Revolucionario Moderno con Julio César Valentín. Ahora, en el caso del que yo menciono, apareció en el encuentro, y se ve en la fotografía, en el encuentro con Julio César Valentín. Pero ¿un empresario ligado al mueble? ¿Al mueble? ¿O al electrodoméstico? No, ese no. Ese no. Ahorita pero a la foto. Eran parte del mismo equipo. Ah, pero... Estuvo en el área del Ministerio de Educación. Víctor Cerda. Ah, Víctor. Y Víctor Cerda tiene una estructura. Sí. Lo que significa que al irse no se iría solo. Entonces, en los próximos días será juramentado en la Fuerza del Pueblo, probablemente por Radamés Jiménez. ¿Sabe que yo pensé
cuando la se supo la noticia de Julio César Valentín, yo dije, en los pueblos los líderes tendrán esas manos para agarrar a esos dirigentes, que no se les vayan después para donde la fuerza del pueblo. Mire un caso ahí. Y se dice que hay otras negociaciones, que hay otras negociaciones. No se debe avanzar en ese sentido con informaciones, porque verdad uno no se siente lo debidamente autorizado a dar esas informaciones, que las den los partidos políticos, pero parece que el asunto se está recomponiendo. Ahora, porque, escúchame, Víctor Cerda era un hombre de Samuel Peña, ¿verdad? Sí. Digo, en este caso, él tenía más tiempo en el PLD, claro, que Samuel, claro, no, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Entonces, aquí lo único que está claro es que hay un aspirante a la alcaldía municipal por el Partido de la Liberación Dominicana, pero los otros partidos no suenan en términos de aspiraciones. Pues el caso de Ronnie Bisonó es público, ¿verdad? Sí, sí. Que aspira, sí. Aspira a la alcaldía municipal. Y ahora con más fuerza, porque con la salida ya de Samuel, de Roberto, del PLD, Ronnie me imagino que ve más ahora más facilidades de penetrar. El espacio más despejado. Sí. Mire, Rafael, y usted tiene algo más que decir ahí. Sí, porque quiero decir, mire, lo que se refiere a Neno, el SECOM, es el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio. Ay, María de Santísima. Mercancías. Eso uno no lo conocía. ¿Y eso existe? Sí, parece que ya llegan a San José de la Mata y andan recorriendo toda la sierra. O sea que si usted va con un galón de gasolina ahora, no se deje ver de esa gente, porque eso es oro, un galón de gasolina. Es Flora. Buenos días, Flora. Flora de los Santos, Flora Estética. Muy buenos días para todos y todas. ¿Todo bien? En esta mañana, todo demasiado bien. Bien. Hay ahora, y se ha hecho muy notorio en esta semana, mucho el cambio de temperatura, A veces se siente un poquitito de calor, pero las noches, las mañanas están frescas, independientemente de los niveles lluviosos, independientemente de eso. Pues a veces uno cree, con cierta nubosidad, que va a llover. Pero entonces nuestros antepasados decían, eso no es lluvia, eso es frío. Y de hecho así ha venido ocurriendo. ¿Qué tanto puede afectar la piel estos cambios que se están registrando? Sobre todo porque la exposición al sol, abusando de esa exposición, puede crear problemas en la piel. Pero también la sombra, en un momento dado, nos puede afectar con la misma intensidad y proporción con que el sol quema. Así es. Aquí no nos afecta tanto en el sentido de vitaminas, por ejemplo, en la piel cuando viene el invierno, porque de una manera u otra estamos en un clima totalmente tropical, y tropical diferente, porque hay otros países, ¿verdad?, que también disfrutan del sol, pero nosotros somos... Este es tropical especial. Tropical especial. Tropical especial porque es tropical húmedo. Entonces, regularmente no nos afecta en lo que tiene que ver con las vitaminas. Sin embargo, como nuestra piel se ve durante todo el verano mucho más expuesta a los radicales del sol, del polvo, de la brisa. Entonces, el invierno es una época para preparar la piel, cuidar, porque prevenir daños cuando vengan esos radicales ya mucho más fuerte. Aplicar vitamina C, vitamina A, que cuidan la piel de las manchas, que hidratan profundo, pero también la vitamina D, debemos consumirla,
porque la falta de vitamina D también hace que nuestra piel se vea manchada. Entonces, especialmente unas manchas blancas, pero también pueden aparecer unas manchas oscuras. Entonces, no siempre es porque puede ser por falta de esas vitaminas. Entonces, más si le anexamos una exposición severa en el verano, a la brisa, al sol, humo, todo lo que nosotros nos exponemos, especialmente nosotros que vivimos en los pueblos, ¿verdad? Que no vivimos tan en la urbe. Entonces, si la preparamos la piel con todo esto, una buena hidratación, un suero de vitamina, vitamina C, vitamina A, vitamina E, todo esto puede preparar nuestra piel. Primero la cuida de la resequedad del invierno, pero también la prepara para cuando venga el verano. Entonces, esa exposición no sea tan agresiva. Muy bien. Señores, vamos a recordarles el Black Friday de LC Jeans, viernes 25 y sábado 26 de noviembre. 3 pantalones por $1,000. 3 pantalones por $1,200. Usted elige entre esos dos precios y usted busca y establece la diferencia entre uno y otro, pero 3 pantalones por $1,000 y 3 pantalones por $1,200 en LC Jeans. Pues esto es Santa Claus que está ahí. Sí, el Black Friday. En ese negocio, esa tienda, está ahí en la estación Texaco San José. La de Morel. La bomba de Morel aquí. Entonces, aproveche, súrtase, vístase. En este día, en estos 2 días de Black Friday, de LC Jeans. Ucho Sajono, la empresa de transporte que prestigia San José de las Matas y el país, más de 50 años ofreciéndole su servicio con confianza y seguridad a toda la región. Somos la institución responsable del transporte de pasajeros de Sajoma a Santiago. Contrato especial a nuestros estudiantes universitarios, envejecientes y personas con problemas de salud. Ucho Sajoma, una empresa choferil con trayectoria de buen servicio. Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguanico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería. 809-351-8516. Motor Bar, ahora el Chinino en su nuevo local casi frente al hospital, los mismos servicios pero más cómodos, con su taller de mecánica. Colmado Jorge, Padre Moscoso, su esquina Padre Espinosa, horario corrido de lunes a domingo, el que vende más barato y servicio a domicilio. Oaxaca, Pedregal, Verdún Gas, arriba y abajo la misma calidad. Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross madera criolla y americana. Y está Luis Esteves y su hija Indira. Servicio funerario San José en la Duarte, ahora con carro fúnebre en el edificio Radamés Tejada. Tempo musical y electrónica en la Duarte lo tiene todo. Asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, 809-360-0979. Clínica Odontológica Doctora Jenny Lovera, en la calle Maestro Cerda, ahí, a la vera de la Escuela Trinamoya. Antonia Buffet, 809-571-6376. Y con Rafael, nueva vez. Radamés es una persona muy humana. No le gusta que la gente muera. Ahora su negocio debe de crecer. Él tiene familia. Así es. Bien, entonces. Así que la muerte es vida. Sí. Silvia González estará en los próximos días mudando a su propio local en la milla 91, ahí con la tienda de variedades y renta de trajes para cualquier tipo de evento. Ya la tienda de repuestos de importadora Hermanos Checo está en su nuevo local allá en la avenida. Y de aquí a diciembre, bueno, pues los demás, lo que tiene que ver con los préstamos, lo que tiene que ver con la venta y financiamiento de motocicletas, todos los servicios de importadora Hermanos Checo muy pronto en ese gran local. Pero por lo pronto ya está la tienda de repuestos de motocicletas. Entonces, Flora, continuando con las estaciones del año, prácticamente aquí o es verano o es invierno, indiscutiblemente.
Entonces, exacto. Entonces, pero sí, a nivel de los servicios se refleja, hay cosas, a nivel de las ropas se refleja ese cambio, o sea, ya la gente se está abrigando, ya la gente anda comprando abrigos, o sea, eso es así. Y en el verano engancha todo eso y lo guarda. Muy bien. Ahora, a nivel, por ejemplo, estético, ¿qué cosas, qué procedimientos tienen, no digo mayor demanda, pero cuáles son los, diferencian ustedes, las estaciones juegan algún papel? Es como le comentaba anteriormente, realmente no tanto en nuestro clima. Más bien tiene que ver la temporada. O sea que la mujer que se fue en Estados Unidos en agosto y viene churumpum, cae a San José de las Matas, pero quedó con un procedimiento pendiente que no se pudo hacer en ese momento porque ella tenía que irse, pero regresó, ahora regresó y viene en diciembre y come puerco asado y va donde esté, no hay problema. Tiene que ver más, por eso le comentaba, más que tomar un servicio por el clima, más por la época. ¿Por qué? Porque lo que quieren es verse bien en esa época, en el sentido de la figura, en el sentido de una armonización facial. ¿Qué es una armonización facial? De ponerse las mejillas un poco más elevadas, los labios que armonicen más con su rostro, porque a veces somos un poco cachetudas, pero tenemos los labios un poquito pequeñitos, entonces queremos aumentarlo un poquito más, que luzca más con nuestro rostro, con nuestra nariz, como la mía. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de servicios, la gente quiere verse diferente por la época, porque lo natural en nuestro clima es verse diferente en el sentido de realzar la belleza, el lucir elegante, lucir una piel más bonita cuando usted se maquille, que la piel se vea radiante, una hidratación profunda. Y justamente hablando de armonización facial, queremos recordarle a nuestros oyentes que en Flora Clínica de Estética, ¿verdad?, siempre hemos trabajado con armonización facial, pero es un término que regularmente lo vemos últimamente en las redes, ¿verdad?, y lo escuchamos en el televisor, y no es más que lo que siempre se ha hecho, solo que ahora es un servicio que la gente lo busca con más demandante, con más demanda. Entonces, porque como decía yo la semana pasada, las Kardashian, ¿verdad?, han llevado a la gente a que los vean así. Gracias por tu participación. ¿Tienen Black Friday? Hoy en el sí, programa. Sí, tenemos Black Friday. Tenemos unos especiales que vamos a estimular a la gente a que entren a Instagram y vean nuestros especiales, incluso algunos con más de un 50% de descuento, y que lo aprovechen, ¿verdad? Que esto no se ve en todas las épocas, solo se ve en noviembre. Bueno, ya en la parte final quiero decirles que Cindy Nye, para agrégala ahí en WhatsApp, 829-429-8501, la avenida Alexis Jaques, 74. El arte de las uñas. Cindy Nye, ya lo saben. Mañana jueves estaremos con otro programa de Expresión Libre. Adelante, feliz resto del día. Siempre la esperan con ganas. Es la niña animada. Cierra.